Bienvenido a esta clase gratuita. Hoy aprenderás a crear una mesa verdaderamente única utilizando resina epóxica. La resina epoxi no solo ofrece una apariencia impresionante, sino también una durabilidad excepcional y una versatilidad incomparable. Desde diseños impactantes hasta patrones personalizados, las posibilidades con la resina epóxica son infinitas. Así que prepara tus herramientas. En este video te guiaremos paso a paso a través del proceso de creación de una mesa con resina epoxi, desde la preparación de la madera hasta el acabado final. No importa si eres principiante, este tutorial está diseñado para inspirarte y ayudarte a crear tu primera mesa con resina epóxica, desde el cálculo de materiales hasta la preparación de la madera. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Y bien, como ya te había mencionado, vamos primeramente a realizar el cálculo de materiales. Necesitamos saber cuánta resina vamos a necesitar para este proyecto. Para ello vamos a revisar el procedimiento que debemos seguir. Tomando en cuenta que vamos a realizar una mesa de 2 metros de largo por 1.5 de ancho. Ok, entonces habíamos dicho pues de que vamos a tener en cuenta el proyecto el día de hoy, que va a ser una mesa de 2 metros de largo por 1.5 metros de ancho. Entonces, ¿cuál es el primer procedimiento que vamos a realizar hoy? Pues es el cálculo de la cantidad de resina epóxica que necesitamos para este proyecto en este caso. Entonces, ¿qué tenemos? Pues para esto necesitamos conocer las medidas. Largo 2 metros por ancho 1.5, ¿no? Pues primer paso que debemos realizar es determinar el área. El área de la superficie. Área es igual a largo por ancho. Esto nos da pues que área es igual a 2 metros por 1.5. Tenemos un área total de 3 metros cuadrados. Es decir, toda esta superficie de aquí que está en color azul, esta va a ser la superficie que nosotros vamos a trabajar. En este caso sería nuestra mesa, ¿no? Toda la superficie que está pintada azul, ese es el área de la superficie que vamos a trabajar. En este caso, esta área tiene esta superficie tiene un área de 3 metros cuadrados. Entonces, considerando de que el rendimiento, en este caso, de la resina que vamos a utilizar, el rendimiento pues dependerá del tipo de resina que utilices. Por lo general es 1 kilo por metro cuadrado. En este caso, será de 1 kilo por metro cuadrado la resina que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en este caso, considerando que 3 metros cuadrados tenemos de área, pues necesitaríamos 3 kilos de resina, ¿ok? Entonces, espero que este proceso te quede claro. ¿Cómo determinamos la cantidad de resina que necesitamos para cada proyecto? Pues determinamos el área largo por ancho, en este caso 3 metros cuadrados. Considerando de que el rendimiento es de 1 kilo por metro cuadrado, pues simplemente necesitamos 3 kilos de resina, ¿ok? Entonces, vamos a revisar una tablita que tenemos en Excel, en la cual pues ya todo este proceso es automático, pero pues te lo quería mostrar de manera manual para que comprendas cómo es que sacamos este cálculo, ¿no? En este caso, como te decía, la resina que vamos a utilizar es este tipo de resina 160, Epoxy Top, ideal para mesas, ¿no? Esta es una resina pues que la tenemos pues en este caso en porcelanato líquido GDL y pues ideal para mesas, ¿no? La 160 Epoxy Top. Entonces vamos a cambiar aquí los datos, pues ya habíamos hecho el cálculo. A ver, aquí 150. No. Aquí está en centímetros, pues ponemos 200 centímetros, que son 2 metros, y 150, que es 1.5 metros. ¿Cuánto es el área? 30.000 centímetros cuadrados, pero pues nosotros lo vamos a pasar a metros cuadrados. ¿Cómo realizamos este proceso? Pues dividiendo la cantidad en centímetros cuadrados para 10.000. En este caso, pues 30.000 centímetros cuadrados nos da un total de 3 metros cuadrados, lo que habíamos determinado de manera manual, ¿no? 3 metros cuadrados. ¿Ok? Estamos claros hasta ahí.
3 metros cuadrados, para lo cual vamos a necesitar 3 kilos de resina 160 epóxito. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Ya hemos determinado cuánto resina necesitamos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues vamos a determinar qué cantidad. Recuerden pues que la resina viene en dos componentes, ¿no? La parte A y la parte B. En este caso, parte A o clear y parte B o catalizada, ¿no? En este caso, pues, de este 3 kilos de resina es el total de material que nosotros vamos a necesitar. Pero una vez que nosotros trabajamos la resina, pues necesitamos mezclar los dos componentes para que pues ya la resina empiece a hacer su trabajo. Entonces, en este caso, pues necesitamos nosotros determinar, a más de la cantidad que necesitamos para nuestro trabajo, necesitamos determinar cuánta cantidad de resina y cuánta cantidad de catalizador en base al tipo de resina que nosotros vamos a utilizar. En este caso, como ya les decía, 160. Entonces, ¿cuál es el procedimiento acá? Si tenemos que 3 kilos de resina es el total, pues este total de aquí, 3, lo dividimos para 16. ¿Por qué 16? Porque es 10 partes de resina y 6 partes de catalizador. En total son 16 partes iguales que debe tener la mezcla, ¿no? Entonces, 3 lo dividimos para, lo dividimos entre 16 partes, ¿no? Y esto lo multiplicamos por 10. Lo vamos a hacer de manera manual para que ustedes puedan ver. En este caso, 3 dividido para 16 3 dividido para 16 Esto es igual. Vamos a utilizar la calculadora. Tres dividido entre 16, 0.18. 0.18. Ahora, esto de aquí lo multiplicamos por 10. ¿Por qué por 10? Porque son 10 partes de resina y lo que necesitamos saber es cuánta cantidad de resina. Entonces, 0.10 o 0.18 por 10. Por 10. 1.875. Entonces, esta sería la cantidad de resina que yo voy a necesitar de. Vamos a ver la tabla. Acá, como pueden ver, pues ya me tiene calculado de manera automática. Lo mismo que te acabo de explicar. El total de la resina, que son 3 kilos, dividido para 16, y este valor lo multiplicamos por 10. Me da 1,875, que es lo mismo a 1.875 gramos. ¿Ok? Entonces, esta es la parte A de nuestra composición, la parte A. Ahora, ¿cómo determinamos la parte B? Pues podrías hacerlo de dos maneras. Simplemente restas el total de la resina del resultado que ya tenemos, o también lo puedes hacer de la siguiente manera. El valor que te dio de 3 dividido para 16, ese valor lo multiplicas por 6. ¿Ok? En este caso, es 0. ¿Cuánto era? 0.18.
0.1875 por 6 me da un total de 1,125, en este caso pues 1,125 gramos. Ok, entonces muy sencillo, ¿no? Pues de aquí el total lo divides entre 16, ese resultado lo multiplicas por 10 y te sale el valor, la cantidad de resina o parte A, la parte A de nuestra composición, y pues de ahí puedes restar los 3 kilos de los 1,875, pues si te va a dar el restante de parte B o catalizador, o haciendo la operación que ya te mencioné, el valor de la división de 3 para 16, ese lo multiplicas por 6. Y pues ya tienes el valor total, que son 3 kilos. En este caso, pues una vez que realices la operación, te va a tener que quedar el mismo valor. En este caso, pues si tienes 3 acá, tienes que tener 3 también aquí, porque sumado estos dos valores, tiene que darte 3. O sea, lo importante es que se cumpla la condición de 160, es decir, 10 partes de resina, 6 partes de catalizador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para este trabajo, para este proyecto? Pues 3 kilos de resina, 1,875 gramos de parte A y 1,125 gramos de parte B. ¿Ok? Entonces, sumado un total de 3,000 gramos o 3 kilogramos, que es lo mismo. Ok, en este caso, pues los pigmentos no debes excederte de un 20%, pues es importante que tomes un porcentaje, es decir, si vas a coger el 5%, pues vas a sacar el 5% de 3.000 gramos en este caso. El 5% de 3.000 gramos, el 10%, el 2%, el 1%, lo importante es que no te pases del 20%, ¿ok? Eso para el tema de los pigmentos, ¿no? Pero lo más importante, pues en este caso es que ya hemos determinado la cantidad en base a las medidas que vamos a trabajar en esta mesa, pues recuerda que en esta clase vas a aprender a realizar un diseño de mesa totalmente gratis. Entonces, quería mostrarte, pues primeramente, para que puedas entender la clase, cómo es que determinamos la cantidad de resina, cómo realizamos la preparación y la mezcla. Y pues ahora sí, ya vamos a pasar ya a lo que son las herramientas que vas a utilizar y el procedimiento que vas a realizar para hacer esta técnica de mesa, ¿no? En este caso, pues te dejo con la clase, en este caso que te va a impartir Miguel García, pues quien es nuestro experto de la Academia de Porcelanato Líquido GDL, pues quien te va a mostrar cómo es el proceso para la elaboración de esta mesa, ¿no? Pues en este caso, espero que tengas claro el tema el cálculo de materiales, la preparación de la resina con el catalizador. Y pues si tienes dudas, inquietudes, puedes contactarnos, puedes dejar en los comentarios para solventar tus inquietudes. Así que pues vamos ahora con Miguel García, que ya nos va a impartir la clase de cómo vamos a realizar esta técnica de mesa con resina epóxica. ¿Qué tal? Excelente día a todos. Les doy la bienvenida y les agradecemos de parte de Porcelanato Líquido. Vamos a comenzar. Ahorita les voy a presentar toda la herramienta que se necesita. En este caso vamos a ocupar lo que es un rodillo. Nosotros utilizamos un rodillo, en este caso es de esponja, que es con el que vamos a pintar la base. En ese caso, ahorita vamos a explicar qué tipo de pintura vamos a utilizar. También vamos a utilizar, pues, una charola precisamente para la pintura. Eso es lo que se requiere por lo pronto. Vamos a utilizar un jalador. Podemos utilizar una cuña dentada o podemos utilizar también cualquier jalador de estos tipos de agua, que eso es lo que nos va a ayudar para extender el producto. Vamos a utilizar un batidor o un mezclador. Estos son de este tipo de mezcladores, esto que se requiere también con un taladro para poder batir la mezcla. Vamos a utilizar lo que es la antorcha o el soplete.
En este caso, esto es lo que vamos a utilizar para reventar la burbuja. También vamos a requerir de estas toallitas, que son muy útiles. Estas se utilizan mucho para cuestiones de limpieza, ya que no sueltan pelusa, y esto nos va a ayudar para limpiar todas las áreas de trabajo. Y por último, vamos a utilizar lo que es una báscula digital, ya que los materiales nosotros los manejamos que sean pesados, no en proporción. Hay gente que le gusta que sea en proporción, pero nosotros lo hacemos por lo regular pesado. Ya cada quien elige cómo lo quiere trabajar. Perfecto, entonces esto es lo que requerimos y vamos a comenzar con el procedimiento. Vamos a comenzar a hacer las preparaciones. Para fondear esta tabla vamos a utilizar la pintura epóxica, que también es un producto catalizable, así como la resina epóxica. Entonces utilizaremos en este caso color negro, ya que nuestro trabajo va a terminar en la mayoría en color negro, lo que vamos a hacer ahorita. Yo siempre recomiendo que si ustedes van a hacer algún trabajo, fondeen con pintura epóxica lo que van a del color que van a terminar al final. Esto es para que no les va a salir las transparencias, para que cuando ustedes terminen su trabajo, si en este caso fuera blanco el fondeo y van a terminar su trabajo en negro, pues no se va a salir ese blanco, ¿ok? Entonces siempre vamos a fondear del color que vamos a terminar. Entonces ahorita vamos a comenzar a hacer lo que es la limpieza del área, que vamos a utilizar las toallitas que les había comentado. Estas toallitas son muy utilizables porque no dejan ninguna pelusa, y eso es lo que nosotros utilizamos. Entonces procedemos a limpiar todo lo que es el polvo para que no se nos vaya a contaminar nuestro trabajo. Y vamos a proceder ahora sí a hacer el fondeo de nuestra tabla. Ahorita estamos haciendo lo que es el fondeo de la tabla. Lo estamos haciendo con este rodillito, que es el que utilizamos nosotros, que es el de esponja, para que no nos quede tan marcado lo que son los otros rodillos que son de felpa. Entonces estamos utilizando, este nos deja un acabado áspero, pero también nos deja más cerrada lo que es la mentada cáscara de naranja que nosotros le llevamos así en la obra. Ok, entonces vamos a utilizar ahorita ya los pigmentos. En este caso, estos pigmentos que nosotros manejamos, que son de nuestra misma marca, son los pigmentos perlados. Vamos a utilizar lo que es un negro grafito o negro perlado. Vamos a utilizar un azul, que es como un azul rey. Vamos a utilizar un verde y vamos a utilizar lo que es la perla plata. Este es para darle un tono diferente. Según las áreas que vamos a trabajar, vamos a dar un tono diferente a lo que es el negro. Y también vamos a utilizar este, que es el batidor o el mixer, no sé cómo lo conozcan en su país, pero este es para batir lo que es la resina epóxica. Ahorita vamos a comenzar a hacer las mezclas. Vamos a utilizar ahorita lo que es el pigmento negro, que les comentaba que este es un pigmento perlado. Es el que vamos a utilizar como nuestra base. Ese es el que vamos a poner primero como base y después vamos a proceder a ponerle otros colores para que vean esta técnica. Muy bien, entonces aquí también vamos a utilizar lo que es la perla plata, que es lo que vamos a hacer para que sea metalizado. Ahorita lo que utilizamos fue el pigmento negro y el pigmento plata, o en este caso la perla plata. Aquí la recomendación es utilizar el 20% del pigmento por cada kilo de resina. Cada kilo de resina me refiero a la cantidad total resina catalizador. Esto es para que cuando vamos a hacer trabajos y si nos piden una barra en color negro y nosotros entintamos al puro tanteo y después volvemos en si nos piden otra barra del mismo color y no entintamos con la misma cantidad de pigmento, va a pasar de que se va a ver en un lado más intenso que otro. Entonces por eso se recomienda que sea el 20% de pigmento por cada kilo de resina. Muy bien, entonces ahorita procedemos a batir para empezar a hacer el batido de los demás colores.
Ok, ahorita vamos a hacer la pigmentación de estos dos colores que son con los que vamos a combinar la resina negra. Ya después de que tenemos batido lo que es el pigmento en la resina, que es la parte A, ahí es donde vamos a hacer la mezcla de la parte B, que es el catalizador. Este es el agente que va a ayudar a que endurezca el material. Perfecto, entonces la parte A es resina, la parte B es catalizador. Como bien lo habíamos nombrado al principio, este material es una mezcla 1:2:1. La de nosotros es una epoxy top. Esta resina es la que es especial para este tipo de trabajos. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, si ustedes lo empiezan a buscar en nuestra tienda en línea, la van a encontrar como la Epoxy Top. Es mezcla 2:1 y ahorita vamos a proceder a vaciar el catalizador. Aquí el producto no pasa nada si ustedes están todo el día revolviendo la resina con el pigmento, que es lo que siempre nosotros hacemos primero. Esto lo hacemos para que primero tengamos más tiempo, porque si ustedes revuelven el catalizador y la resina como lo ven en algunos videos, ahí estamos restando tiempo. Recuerden que este producto a la hora de chocar resina y catalizador empieza a trabajar. Tenemos entre 20 a 30 minutos para trabajar el producto. Entonces, mientras no tenga esta parte B revuelta en la parte A, que es la resina, entonces ahí no tenemos ningún problema. A partir de que yo lo revuelva, entonces ahí empezamos a restar tiempo. Voy a proceder a vaciarlo y para empezar a hacer el batido. Perfecto. Entonces, después del batido, ya vamos a proceder a vaciar el producto en toda la barra. Yo siempre recomiendo que el material que utilicen hay que vaciarlo completamente, no hay que dejar una parte por separado, ya que a mayor resina, mayor isotermia, mayor calor genera, y eso va a provocar que se nos pueda secar si es que dejamos el envase con mucha resina. Entonces, es mejor vaciarlo todo y así vamos a poder trabajarlo mejor. Muy bien. Con la espátula dentada para poderlo extender. Este producto es un autonivelante, entonces como quiera hay que ayudarlo a extender, pero el producto solo se va a autonivelar. Hay que dejar que derrame para que cubra perfectamente los cantos. Si están trabajando en una barra, entonces para que cubra perfectamente todo lo que es el canto. Time, babe. Time, babe.
pronto damos por terminado esta primera parte de lo que fue el vaciado de la resina epóxica en la tabla, ya que tenemos que esperar sobre 24 horas para poder proceder con la siguiente parte. Ahorita lo que se hizo fue poner los colores que se requerían. Y ahí lo tienes, tu propia mesa de resina epoxi, lista para impresionar a todos tus amigos y conocidos y así poder empezar tu propio negocio con resina epóxica. Espero realmente que hayas disfrutado de esta clase y que pongas en práctica todo lo aprendido el día de hoy. Pero espera, aún hay más. Si te has sentido inspirado por este proyecto y quieres llevar tus habilidades al siguiente nivel, tengo una emocionante noticia para ti. Estoy emocionado de anunciar que estamos lanzando un curso virtual completo sobre la creación de mesas con resina epoxi. En este curso aprenderás técnicas avanzadas, consejos de expertos y trucos del oficio que te permitirán crear piezas impresionantes como la que realizamos el día de hoy. Desde la selección de materiales hasta la creación de diseños personalizados, este curso te proporcionará todo lo que necesitas para convertirte en un experto del arte de las mesas con resina epóxica. Además, tendrás acceso a una comunidad exclusiva de estudiantes, donde podrás compartir ideas, hacer preguntas y obtener apoyo de manera permanente. Pero eso no es todo. También aprenderás a realizar paredes con resina epóxica, técnica que muy pocas personas en el mundo saben hacerla y que actualmente es una de las más rentables por su demanda y rendimiento al momento de aplicarla. Así que si estás listo para dar el siguiente paso y convertirte en un experto aplicador de resina epoxi, ingresa en el botón o enlace que te dejo aquí abajo y empieza hoy mismo con un 50% de descuento. A continuación, te dejo testimonios de algunos de nuestros alumnos quienes cuentan sus experiencias al trabajar la resina epóxica. Nos vemos dentro del curso. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Mi nombre es Brian Sánchez, soy mixólogo. ¿Qué te pareció el curso de resina epóxica? Me pareció muy bien para poder empezar a conocer sobre los diferentes tipos de resina que hay, dependiendo del producto que uno quiera hacer, ya sea. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? Me llamo Jessica Cárdenas, trabajo en decoración de interiores y me parece un curso excelente para poder dar ideas innovadoras a lo que viene siendo mi área y aportar cosas novedosas, nuevas, con mucho respaldo en este ámbito. ¿Recomendarías el curso? Definitivamente. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Fernández y me dedico a la construcción, soy arquitecto. ¿Qué le pareció el curso? El curso me pareció excelente, muy completo, muy rico, práctico, más todavía. ¿Qué le pareció el capacitador? Excelente también, muy bueno. Muy bien, se entiende mucho y resuelve todas las dudas. ¿Recomendarías el curso? Sí, realmente sí, le recomendaría mucho.